Quisiera quitar de nuestro interior todas estas situaciones difíciles, temores, odios, tribulaciones, porque quiere compartir con nosotros la alegría y sufrimiento. Y quiere que cada uno de nosotros lo que hemos estado muy amados. Le quisiera oír de besos. Para llenarnos plenamente de Dios.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
Yeah.
y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, no merecemos nada. De esta manera Él nos acoge, nos recoge, nos atrae, nos santifica. Y el Evangelio de la frase que tenemos que tener en cuenta dice que a través de sus actitudes se compadecía de ellos porque hablaba extraviados y desamparados como ovejas sin pasto. Este es el corazón de su Padre que se preocupa por nosotros. Este padre que le dice a Moisés, he bajado porque he escuchado el gemido, he escuchado el llanto, he escuchado el sufrimiento de mi pueblo de Israel y he venido para liberar. Este es el Dios que está pendiente de ti en todas tus actividades, en todo lo que eres. Él sabe que tú se está viviendo. Se manifiesta en todo este amanecer.
que es exclusivamente para nosotros. Pareció como por nosotros resucitó y es aceptado para la derecha del Padre. Sí, creo.
Gracias.
que será clamado por ustedes por muchos para el perdón de los pecados. Haga esto en conmemoración. Así pues,
Señor Jesús.